que ese día, hace 50 años, en la preciosa ciudad de Cienfuegos, fue creada por Orestes Aragón esta orquesta que lleva su nombre para orgullo de todo nuestro pueblo. Hoy, en este Teatro Carlos Marx, nos hemos dado cita un grupo de artistas en representación de todos los del país para rendir tributo de admiración y respeto a esta orquesta de la cual nos enorgullecemos tanto y tan profundamente. En el Teatro Carlos Marx, con los 50 años del Aragón, el señor Germán Pinel. Queridos amigos, querida hija amada, que ha sido una luz en muchos momentos tenebrosos de mi espíritu, me ha llenado de perfume y me ha llenado de amor. Gracias por vivir. Gracias por estar. En estos tres días nos hemos reunido en este teatro y en otros lugares para rendir homenaje a una orquesta puramente cubana, eminentemente cubana, cubanísima. Yo diría que la más cubana que hay y que hubo. Durante mucho tiempo, la Orquesta Aragón estuvo en Cuba sembrando afectos y sembrando amor. Pero la Orquesta Aragón salió a otros países del orbe y en vez de llevar una bandera y un escudo, llevaba sus corazones pletóricos de emoción, pletóricos de amor y pletóricos de la música cubana. Es para mí, y quiero agradecérselo al director de este programa, a Lázaro, la oportunidad que me da de honrarme una vez más presentando, aquí no necesita presentación, pero este es un trámite que hay que cumplir, a la insigne de Cuba, la Orquesta Aragón. Y aquí están ya los homenajeados. De Cuba, la Orquesta Aragón, que nos brinda como primer número Recuerdos de Antaño, número 3. La trigueña Encarnación, cuando se pone a bailar, no hace más que tararear lo que el conjunto interpreta. Su compañero Tomás, como la conoce bien, le dice con gran desdén: fíjate que va a llover y que no puedes correr por el estrecho del vestido. Yo quiero pasar la luna de miel con mi único amor que llevo en mi ser, y me acarremos a la luna para vivir
olvídate de mí. Ya no te quiero. Si me convencí, al fin tienes de tu alma impura solo conocer. Su madre, que la ingrata lo abandonó, y una viejita lo vio en la calle y con cariño lo recogió. Tan solamente un escapulario lleva el chapeo por capital, colgado al cuello como un sudario para guardarlo. También los severos Manolo Migón. En Cienfuegos hay un cronista que se llama María Cea. Es un hombre popular que quieren de corazón. Nuestro mundo es su columna donde lucha con fervor. Por eso todos lo queremos, respetamos y
aplaudimos su gran labor, que es la superación social.
su lugar. Arráncame un tumbadito ahí, Rafael. Bajito. Actualmente la Orquesta de Aragón está integrada por Justo Emilio Rueda, vocalista de nuevo ingreso. Roberto Espinosa, bajo, desde 1987. Orlando Pérez, al piano, desde 1985. Julio Isnaga, en la baila, desde 1984. René Lorente, en la flauta, desde 1984. Rafael Lai, hijo, violín, vocalista y director, desde 1980. Guillermo García, en las tumbas, desde 1977. Tomasito Valdés, en el cello, desde 1965. Dagoberto González, violín, desde 1963. Felo Bacallao, vocalista, hace 30 años. Celso Valdés, violín, hace 34 años. Pepe Olmo, vocalista, hace 36 años. Y el más joven integrante, Francisco Arboláez, Panchito, se inició en 1941. Hace en la orquesta que está 49 años. Esta es la Orquesta Aragón. Thank you.
solas con tu amor, sin más testigos que la luna. A solas con tu amor, que más que afán es obsesión. Desatar esta pasión que me devora y me tortura. A solas con tu amor, para confiarte mis secretos y darte el corazón. Como jamás el corazón nadie lo dio. Deseas de mí al menos una noche nada más. Luego de esa noche, ¿qué importa lo demás? A solas con tu amor, para morir en paz. Por favor, mi cielo, no me tortures más. Mira que yo quiero bailar el tango cha. Que yo quiero bailar el tango cha. Por favor, mi cielo, no me tortures más. Mira que yo quiero bailar el tango cha. Número y bella coreografía de Francisco González, coreógrafo del ballet de la televisión cubana. Bueno, ahora voy a entregar la conducción, porque nos va a ayudar también en la noche de hoy durante un ratico, a una persona que por supuesto es una brillante actriz, es una magnífica locutora, es una magnífica animadora y es una cosa muy bella y muy hermosa, en mi opinión, una gran amiga y una gran compañera. Para ustedes, la presencia en el Carlos Marx en el aniversario del Aragón, de Sarita Reyes. Muchas gracias, Consuelo. Tú tan amable y tan cariñosa como siempre. Y muy buenas noches, amigos. Muchas gracias por esos aplausos tan cariñosos que de verdad me han hecho sentir muy, pero que muy feliz. De corazón, gracias a todos. Amigos, para nadie es un secreto que honrar, honra. Y para mí, más que un placer, es un honor el estar en este espectáculo que yo consideraría como una verdadera fiesta de la música popular cubana. Porque el mismo está dedicado a honrar a esta excelente agrupación musical por sus primeros 50 años de gloriosa vida artística. Por supuesto que en este espectáculo no podía faltar alguien que ya hace algunos años no solo es de Cuba, sino de América. Con ustedes ya, la señora Sentimiento, Elena Burke. Me
hecho pedazos. Rota mi emoción en este día. Noches y más noches sin descanso. Y esta desazón del alma mía. ¿Cuántos años han pasado? Grises mis cabellos y mi vida. Loca, casi muerta, destrozada, con mi espíritu amarrado a nuestra juventud. Más frágil que el cristal fue tu amor para mí. Cristal tu corazón, tu mirar, tu reír. Tus sueños y tu voz, temblando de ansiedad, soñando como siempre despertar. Ahora solo sé que todo se perdió, la tarde de tu ausencia. Ya nunca volveré, lo sé bien, nunca más. Quizás me esperarás junto a Dios más allá. Se perdió la tarde de tu ausencia. Ya nunca volveré, lo sé bien, nunca más. Quizás me esperarás junto a Dios. Gracias. Este nuevo tango, con el arreglo de Alejandro, para ustedes. Y ahora una canción de las de Orlando de la Rosa, una canción ya quizás puede ser o chazón o algo así. Se llama No me busques más. No me busques más, no te quiero ver.
conmigo, vamos. No me busques más, no me busques más. Ay, no me busques más. ¿Tú sabes lo que es eso? Si él me hizo muchas cosas a mí, ¿para qué me está buscando ahora? Ah, no me busques más, no me busques más. Muchísimas gracias a esa Orquesta Aragón de siempre. Muchas gracias. Vamos pues a recibir como se merece la personalidad y el decir distinto de Fara María. Thank you.
Gracias. Esta canción se la dedico a la querida Orquesta Aragón en su 50 aniversario. Y en nombre de las orquestas típicas cubanas, la presencia desde allá, desde Oriente, para acá, de la original de Manzanillo. Ay, oye, no, no, toca la clave y entona suave un bonito guaguancó. Y que Silvio suene a la tumbadora, que lo que falta lo pongo yo. ¿Dónde está Chiqui y Timbalero? Dile al guireno que venga pa' acá. Y que suene rico, ay, con alegría, porque la rumba no espera más, no espera la rumba, y yo tampoco, al sol le zumba, pues si no me vuelvo loco, y me vuelvo loco, no me palpita el corazón, si ahora no le canto para la Orquesta Aragón. Las manos arriba, arriba la mano, ahí viene Pachi a tocar el piano. Yeah, ay, Pachi, ay, toque el piano, ayúdame y pásale la mano. Yeah, ay, Pachi, ay, toque el piano, ayúdame y pásale la mano. Toca lo bonito y toca lo suave, porque ya Rogelio está tocando la clave y vengo cantando hasta aquí mi melodía, porque yo sé que la gente pues tiene alegría. Aprovecha, este es mi trabajo. Llegó Miguelito a tocar el banco. Ellos son los que se merecen que les rindan homenaje. Aragón, no me falla la memoria, si es una orquesta que ya dejó para la historia. Y te lo digo, mi amigo, mi canto no será tan duro, pero hizo para el pasado, para presente y futuro. Vamos a cantar, mueva la cinturita, por ahí viene Carlos y los violinistas. Por ahí viene el chino a tocar la flauta larga. Pero que mira el charanguero viejo sonando, pero que mira la charanga, van a seguir avanzando. Y por eso canto, y luego de corazón, vamos a seguir para adelante, lo digo con mi canción. Y como si fuera poco, llegó con mucho sabor. Ahí viene el perrito, el loco, maraquero, cantante y animador. Salvando a la Orquesta Aragón en su 50 aniversario, sus amigos de hoy, mañana y siempre, la orquesta original de Manzanillo. Y qué bueno comenzó la fiesta.
Bueno, y como comenzó la fiesta, aunque la fiesta está hace rato y es en grande, vamos a seguirla. Bueno, Pedro, yo traigo una cosa bonita. Desde allá, desde Pinar del Río, porque estamos de fiesta, estamos de cumpleaños. Y como comenzó la fiesta, vamos a brindar con Guayabita del Pinar. ¡A beber! Hay un hombre que se encontraba con unos tragos de más. Decía que la guayabita y el Pinar no sabía nada. Y te tomé otra cerveza de Camagüey, un trago de Amarandú y un cortico de Caney. Sirva para usted, Manuel, y guarde una coronilla. Traiga media de pinilla que me voy para el Batey. Y te digo que no me demoro más. Te pide pinilla, ahí va pregonando, muchachos, me parece. Invito a seguir tomando, todos aquellos cantando, hasta llegar a la esquina. Guayabita del Pinar, tan solo puedo brindarles guayabita del Pinar. Decídanse si van a tomar guayabita del Pinar. Pero que todo el mundo empezó a comprar guayabita del Pinar. Y al Pinar del Río vas a encontrar guayabita del Pinar. Pero que mira, tiene medalla y oro internacional. Guayabita del Pinar. Ay, te lo digo porque no se va a acabar. Cerveza vamos a tomar guayabita del Pinar. Que mira, la chica también la quiere probar guayabita del Pinar. Y sinceramente fuera no se va a quedar guayabita del Pinar. Y hasta yo que no tomo me lo voy a dar guayabita del Pinar. Pero que mira, aprovecha, te lo digo, vamos a gozar guayabita del Pinar. Arrímate guayabita del Pinar. Cerveza vamos a tomar guayabita del Pinar. Arriba la barra guayabita del Pinar. Guayabita del Pinar. Guayabita del Pinar. Cerveza vamos a cantar guayabita del Pinar. Pero que mira, te lo digo, vamos a guarachar guayabita del Pinar. Ay, yo no sé qué es lo que pasa, vamos a gozar guayabita del Pinar. Pero que miren, esta señora se puso a bailar. Parece que le gustó la guayabita que brinda la orilla y vale. Guayabita del Pinar. Sinceramente la cara le voy a besar guayabita del Pinar. Pero que todo el mundo vamos a cantar. Cerveza vamos a cantar guayabita del Pinar. Que todo el mundo venga a cantar guayabita del Pinar. Con la mano arriba y vamos a gozar guayabita del Pinar.
de lo que están vendiendo en la capital. Y una palmadita vamos a dar. Y si no hay cerveza vamos a cantar. No me demoro más. Bueno, ya los invitamos a todos ustedes y a la Aragonísima a tomar guayabita del Pinar. Bueno, vamos a comer ahora lechón a taliceta en la cena del familión. Comenzamos a festejarlo de una manera muy sana. A muchos les gusta el campo porque es bello y natural, y porque en todo momento hay un macho para asar. Este año sí que me voy a divertir. Thank you.
Si sigue su camino, nadie lo verá enredado.
cosa está buena. Vamos a seguir para adelante con el permiso del Aragón. Lo digo con mucho cariño para que estén mirando aquí que en el escenario de un niño, una niña bonita que la música la llamó, y el hombre con la cámara bonito la retrató. Amigo mío, ya me tengo que callar porque hay otros artistas a los que tienen que trabajar. Me pasé del tiempo que me regalaron, pero es que ustedes, ustedes mismos se lo buscaron, me sacaron a cantar, y ese guajiro de dónde salió, el negro parece que se emocionó. Vamos a comer en nombre del Aragón, que todo el mundo aquí ay, se merece un pedacito de lechón. Ay, ay, qué suavecito, voy a comer mi lechoncito. Y escucha como dice mi pego, como goza el familión. Te lo vamos a cantar bonito, te lo pongo, como goza el familión. Te lo digo que ya no se va a acabar, pero como goza el familión. Pero que todo el mundo viene cantando y gozando, como goza el familión. Y la gente aquí sigue marchando, como goza el familión. Hasta la próxima, la gente de salud, como goza el familión. Hasta la próxima. Bien, amigos, y para corroborar las palabras del maestro Patterson, a continuación nos complacemos en brindarles una fusión musical entre las orquestas Aragón e ICRT. Nos van a traer a continuación una bella página que trae la firma de Michel Legrand y que nos va a hacer recordar a todos momentos felices. Cuando gusten, maestros. Thank you.
por supuesto, amigos, que en este merecidísimo homenaje a la Orquesta Aragón no podía faltar alguien que desde sus inicios o desde su arrancada, para hablar en términos deportivos, ha sido considerada como una hija adoptiva de esta agrupación musical. Y precisamente es la Orquesta Aragón quien viene a respaldar musicalmente a Argelia Fragoso. Cuando siento que tu imagen se me esfuma, mi tristeza ya la logro disipar. Y es que era tu figura la causante de mi mal. Pocas veces el amor había encontrado y en tus besos lo creí adivinar, pero hiciste la traición equivocada al final. Y ahora vienes diciendo que siempre me has querido, que no has vivido sin mi cariño, que me has amado. Te lo juro, y tus besos no me pueden importar, porque tengo un nuevo amor que te aseguro mi vida le voy a juro. Y tus besos no me pueden importar, porque
jamás dudaría. Y mis condiciones serían las razones que tú aceptarías. Porque así verías que por ti estoy loca. Y prepárense, bailadores, porque ahora vuelve ante ustedes una excelente pareja danzaria. Ellos nos traen un número que se las trae. Su título, Sacúdete. Y por supuesto que ellos son Olivia y Alfredo. Y dicen, buenas noches. Está llegando Rufiniendo Gutiérrez, que va a ser un recogimiento pa' usted, pa' quitar cosas malas que tiene en su hilé. Medio tiempo,
es una abuela. Es así que para uno dice conmigo con cuánto no se juega. Sacúdete, sí, 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 pa' que rompan todo lo malo. Sacúdete, con permiso a todo el mundo, yo lo dice con mi maña. Pero que dice Yemaya, sacúdete. Ay, que todo mundo lo quiere, dice papá Babaluaye. Sacúdete. Ay, que todo mundo lo quiere, dice papá Babaluaye. Sacúdete. Parrino H, parrino H, H pa' usted. Sacúdete. Ay, parrino H, H pa' usted. Sacúdete. Con permiso, todo el mundo, yo lo dice con mi maña. Sacúdete. Todo el mundo, yo lo hice con mi maña. Samatumbo, 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 samatumbo. Sacúdete. La mano arribita dice, vamos arriba todo el mundo. Yo sentí que dice chango, dice batala, pero que dice Yemaya. Sacúdete. Dice chango, dice batala, pero que dice Yemaya. Sacúdete. Dice chango, dice batala, pero que dice Yemaya. Ay, que todo el mundo lo quiere, dice papá, papá, lúa, yeh. Sacúdete. Parrino H, mi niña H,
noche pa' usted. Y en nombre de la nueva canción, en nombre de la nueva trova, de como quieran llamarle, de su nueva forma de hacer, el homenaje de Manguaré a la Aragón. Que no me entierren sin son. ¡Sube!
y hasta la muerte y la vida se estremecen de emoción, porque muerte y vida, canto y llanto, parecen contradicción. Pero en este, nuestro mundo, te aseguro que todo es hijo de un mismo. Por eso, canta, sonero, canta, para llorar la semilla, cantaré a la vida un son. Canta, canta tu color, tu más sentida canción. No hay muerte en el canto, siempre que se cante con amor. Canta, sonero, canta, para llorar la semilla, cantaré a la vida un son. Santa Isabel de la Taba, querida, te pido de corazón, entiérrame junto al Beni. Lloraba en mitad de agosto, un violín hecho pedazo. Y se congeló mi tiempo, y se congeló mi Rafael Lai. Aunque sabemos que es dialéctica la vida, cuando la muerte arranca en flor tu risa limpia, no comprendemos, no comprendemos, no comprendemos. Concierto del honor y la verdad, padre orgulloso, amigo fiel, hijo de Cuba, no comprendemos, no comprendemos, no comprendemos. Se pone densa la razón por la violencia del adiós que no se espera. Duele la vida al comprender que no pudimos detenerte en primavera. Rafael Lai.
aunque sabemos que es dialéctica la vida. Procuraremos encontrar tu risa limpia en los acordes de un eterno amor. No comprendemos, se pone densa la razón por la violencia del adiós que no se espera. Duele la vida al comprender que no pudimos detenerte en Rafael. Aunque sabemos que es dialéctica la vida, procuraremos encontrar tu risa limpia en los acordes de un eterno que va.
te lo digo yo, 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 vamos a tener el placer de presentar a una bella mujer que canta tan lindo como linda es ella, María Antonieta. Con una sola vocal. ¡Bien!
Muchísimas gracias. Buenas noches. Encantada y agradecida de estar esta noche aquí. Y vamos a continuar con un número un poco más movido. Pero se me mueven ustedes también, si no, no va. Maestro, cuando guste. ¡Al ritmo de la noche! Sientas que todo se entristece y el mundo entero llena de tristezas. Es el momento de irse por las calles y caminando encontrarás detalles. Conozco un sitio con sabor y estilo sensacional y tropical, con un ambiente especial divino. Síganme los pasos y gozaré. El humor en Cuba no puede perderse nunca. Todo aquello del teatro antiguo que llamaban el teatro bufo, todas las cosas modernas, todo lo que hay de risa en Cuba, lo tiene Aurora Más Nuevo. Música, maestro. Estoy muy fina hoy. Finísima. Yo misma no me conozco.
contará mi sufrimiento. Si te dijera la inmensa amargura que llevo tan dentro, la triste historia que noche tras noche de dolor y pena llena mi alma, surge a mi memoria como una condena. Si lo supieras, te importaría. Si te dijera que en mí ya no queda ni luz ni alegría, que tu recuerdo es el daño más fuerte que me hago yo misma por vivir soñando con que tú regreses arrepentido. Estoy distinta, una mulata fina hoy. Thank you.